Fue en el año de 1988 cuando Edith Márquez debutó como cantante en la banda pop juvenil del momento, Timbiriche. Mariana Garza, integrante de Timbiriche y con quien Edith había cosechado una buena amistad, abandonaba la agrupación y había propuesto a Víctor Hugo Farril, el manager del grupo, que Edith fuera su suplente. Grabó 3 álbumes de estudio con Timbiriche, permaneciendo en la agrupación musical hasta 1991. Timbiriche ofreció un amplio y nostálgico repertorio. Foto, el debate. Muchos recuerdos guarda Edith Márquez de su tiempo en Timbiriche, recuerdos que revivió este fin de semana en el show que ofreció la agrupación en el palenque de la Feria Ganadera en Culiacán, Sinaloa. La cantante Edith Márquez se encontraba entre el público disfrutando del show de sus amigos y ex compañeros de Timbiriche. Cuando las chicas Timbiriche interpretaban el clásico tema, Besos de Ceniza, Mariana Garza invitó a Edith Márquez a pasar al ruedo del palenque para cantar este tema una vez más. ¿Dónde estás, Edith?, expresó Mariana. Al tomar Edith Márquez el micrófono y empezar a cantar Besos de Ceniza, todo el público estalló de euforia, sin duda alguna uno de los momentos más memorables de la presentación de Timbiriche en la capital sinaloense. En sus redes sociales la cantante comentó junto a un video de esta espectacular presentación: ayer con mi Mariana Garza te quiero mucho y agradezco mucho haber formado parte del grupo pop más importante de Latinoamérica. Gracias por enseñarme tanto y por haber entrado en tu lugar, que lo hice siempre con mucho respeto y amor. Por su parte, Mariana Garza comentó que la vida le dio el privilegio a ella y a Edith Márquez compartir en teatro, haciendo Vaselina después, siendo parte de Timbiriche. Nos regalamos un instante de conexión que disfrute enormemente. Vernos y cantar juntas. Abrazarnos y reconocernos esperando las maletas y una vez más afirmó convencida, eres una gran mujer, excelente artista y pido bendiciones para ti, siempre. Amén. En esta nota.